Amigos, buenas tardes. Estoy acá desde el sector San Roque. La verdad es que los transportes ni las camionetas ya no las están dejando pasar desde San Roque. Miren, esto está así. Y se huele el gas lacrimógeno, mis queridos amigos. Está fuerte las manifestaciones por acá, por el sur de Quito. Amigos, estoy acá desde la zona roja de Quito, San Roque, la verdad. Está mucha gente contraatacando contra la policía. La verdad que aquí hay muchas caritas así. O sea, es una zona roja donde estoy grabando. Me estoy arriesgándome a todo, a incluso a que me roben aquí, Pero vamos a ver cómo está la situación por acá. Esto es lo que está lanzando, amigos, la policía. Es un proyectil de corto alcance, que es un gas lacrimógeno que se puede percibir aún en el aire, amigos. Esto es muy peligroso, que hay niños, hay incluso mascotas. Y toda la gente, que viene bajando desde San Roque, porque esto está así, amigos. Esto está así fuerte, amigos. Amigos, el gas lacrimógeno, la verdad, sí afecta, ¿no? Llega hasta acá, ¿no? A pesar de que la policía ya lo tiró hace algunos minutos, se siente el gas lacrimógeno, ¿no? En el aire. Se encuentran ahí, amigos, arrojando el gas molotov. Quieren tratar de incendiar o por lo menos pedrear el UPC que está ahí, ¿no? El UPC 24 de mayo. Acabaron de tirar. Ay, Dios, está tornando esto fuera de control. Están arrojando gas molotov, ¿no? Esto está peligrosísimo, hay niños acá. Mira, miren cómo están disparando, amigos. Estamos acá en por San Roque. Ahí están los gas lacrimógenos aquí. Y ahí están. Está peligrosísimo esto, amigos. Está fuera de controles. Acá el paro continúa, está fuerte, amigos. La gente quiere llegar hasta el UPC, tratar de romper los vidrios y tratar de dañar los vehículos que se encuentran en la parte de abajo, porque aseguran que son de ellos. Esto está fuera de control, definitivamente fuera de control, amigos. Están botando cerjas y todo, ¿eh? Ahí está, amigos, el... Ahí está. Ahí acaba de pasar un carro blindado de la policía. Y acaban de dejar por donde quiera los gases, ¿no? Las bombas lacrimógenas. Y pues, como les digo, se fue tomado fuera de control. Aquí le acaban de rozar a un señor. ¡Bomba! ¡Ya vienen! Le dieron. Ajá. A ver. Ahí le pegaron un impacto, amigo. Chuti le dio directo. Hijo de... Oye,
Le dio en la pierna. Ahí están tratando de sacar con el carro blindado a los policías que estaban allá tirándoles piedra. Y bien, amigos, esto está un caos, de verdad. Estoy con gas lacrimógeno en la cara. Aquí fue una humadera, no se podía hacer nada. Ahí, como ven, la policía. Está fuerte esto. No se puede hacer nada. Sacaron corriendo. Sacaron corriendo a todas las personas que estaban aquí, ¿no? Y ahora esto se llenó ya de policías. Pero dejaron esto. Como una zona de guerra, porque había muchos cilindros de gas lacrimógeno, incluso habiendo niños aquí. De verdad, esto fue un caos. Ya les voy a mostrar más o menos por dónde nomás cayeron esos gas molotovs, ¿no? Estos son los proyectiles, ¿no?, que tiran. Imagínense, esto le caiga a un niño. Si a una persona adulta que le pegó en la pierna, le dejó una huella, como ustedes vieron. De este tamaño son los proyectiles que lanzan. Está fatal esto, ¿eh? El gas es insoportable. Ya no se puede ingresar por ahí, amigos. Todo cerrado, no hay paso para acceder en la parte de allá, ¿no? Está cerrado. No, ya no quiso ser vicepresidente él. Ya no quiso lanzarse. ¿Cómo está acá esta calle, ¿no? Es una de las calles que queda aquí por el centro histórico. Y hay piedras por doquier. Hay incluso cercos. Por aquí antes estuvo la policía desalojando con gas pimienta. Por acá se ven los cartuchos que quedan, ¿no? Las cabecillas de los cartuchos. Esto está así. Quito está pasando por unos duros momentos. Y eso continúa quemándose ahí. En antes la revuelta era acá, ¿no? Donde sacaron corriendo con gas pimienta. Ahí se encuentra reunido gran cantidad de policías. Se encuentran dando por acá, los manifestantes están queriendo entrar al centro histórico, pero no se puede ingresar porque los están sacando, ¿no? Se tiene previsto que el día de mañana estén acá los indígenas. Se dicen que está por Guajaló, otros están llegando a Machachi. Pero, amigos, se viene duro el paro el día de mañana y en estos días posteriores. Así que, pues, estén pendientes de lo que acontece, de lo que sucede acá en la capital de los ecuatorianos, Quito, Ecuador. Pues nada, estén suscritos al canal, activen la campanita para que pues les lleguen las notificaciones de los videos que estamos subiendo, ¿sí? Y así está la policía, mis amigos. Está pues dándose la vuelta por todo el centro acá. ¿Qué hay ahí? Sacando todo lo que está quemado y esto está una locura aquí, está una locura tal. Mata un topo. Prepárense. No, ya se pone allí, que se viene esta allí. Vamos por ustedes. Aquí hay parte del material de lo que se está construyendo acá, el metro de Quito. Y pues se están sacando todo, ¿no? Están sacando todo el material, todo lo que son obras de construcción, letreros, para poder hacer un obstáculo, amigos. Aquí vemos un rótulo también, que lo pusieron aquí como medida de seguridad. Acá está. La policía se encuentra en la parte de allá
y estos son los letreros que pues, se encuentran obstaculizándoles el paso a la policía. Gran muchedumbre, o sea, la policía mismo está sacando a personas que vienen desde el centro histórico. Desde acá arriba hay full gas molotov, como ustedes pueden ver, gas pimienta. Bueno, nos hemos encerrado aquí, amigos, porque está fuerte afuera. Está fuerte. Wow. Estamos acá guardándonos del gas. Acá, amigos, entra. Estamos aquí dentro de una de las casas que queda, ¿no? Pero hasta acá entra, amigos. Hasta acá entra el gas. Está fatal, la gente corre por todas partes. Estamos aquí guardados de la policía, ¿no? Bueno, por aquí estamos, amigos. Ay, es que no se puede. Se puede mucho. El gas está fuerte. ¡Se siente! ¡El pueblo está presente! Está esperando justamente la comunidad indígena que venga hasta acá, porque la gente, a como sea o como dé lugar, quiere entrar a lo que sería el Palacio de Carondelet. Y en esa parte de acá ya no se puede ingresar para nada, mis queridos amigos. Es una fuerte que han puesto. Esto está cubierto por rejas, ¿sí? Y no se puede acceder para nada. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Eso es lo que los manifestantes pues gritan. El pueblo unido jamás será vencido. Y rechazo el paquetazo, ¿no? Amigos, lo que la gente está pidiendo en ese momento es que les accedan el paso para poder ingresar hasta el Palacio de Carondelet y poder hacer su marcha, su discurso y tratar de una u otra forma que el pueblo sea escuchado, ¿no? ¡Debemos sacar a todos los corruptos de la asamblea! Aquí estamos retrocediendo porque están tirando los caballos, los policías. Se está reprimiendo el pueblo, los está retirando. O sea, quieren que retrocedamos y bueno, lo están logrando así, ¿no? ¡Aquí! Que quieren que los vayan fiera, lo que quieren, no te decimos nada malo. Concentrados, amigos, acá en la plaza de Santo Domingo, donde las manifestaciones se hacen de esta manera, ¿no? La policía trata de reprimir al pueblo, trata de hacer que retroceda. Sin embargo, estamos haciendo una charla pacífica, ¿no? Como se pueden dar cuenta, el pueblo no está armado, no tiene piedras, no se está agrediendo, no se está haciendo ninguna clase de agresión, sino que simplemente se está dialogando, ¿no? Gente pide a gritos poder pasar, pero pues es imposible, ¿no? Porque hay como tres anillos de seguridad. ¡Bien dicho! ¡Bien dicho! ¡Bravo!
sea, nosotros los controlamos, pero no les vamos a hacer daño, ustedes no nos lancen eso tampoco. Me pide de favor que les hable y les diga que nos quedemos ahí. Si nos reunimos, nos reunimos más. Y estas son las manifestaciones, amigos, acá en la plaza. La gente, pues, quiere llegar como sea a la plaza grande, a Carondelet, pero no se puede. El impedimento y también las barras que están allá. Y bien, mis amigos, mientras estoy acá en la plaza de Santo Domingo, viendo cómo la gente se está manifestando, esperando a ver si viene o no la comunidad indígena, he decidido hacer un break para mostrarles estas papitas muy tradicionales de acá de la capital. Son papitas fritas enteras casi, o bueno, casi enteras, ¿no? Que las sirven con una salchicha roja que es de res, ¿no? Y también viene con su ajicita y su ensaladita. Así que son muy buenas. Las papitas muy tostaditas y la salchicha, pues muy, muy rica, ¿eh? Tiene un sabor especial. Este es un platito típico tradicional de las caseras de acá de Quito, ¿no? Bien, mis amigos, creo que hasta aquí vamos a llegar con el video, porque al parecer no les están dejando pasar a la comunidad indígena a que avance hasta acá a la plaza grande, porque hay tres anillos de protección. La primera está con caballo, la segunda con policías, están los militares, están barreras, y no se puede acceder a lo que es el palacio de Carondelet, donde la gente quiere llegar a manifestarse. Estaremos informándoles de lo que acontezcan en otro video más, así que recuerden estar, pues, siempre pendientes de lo que sucede acá, informándoles desde el canal del blog de J. Me despido, amigos míos, no sin antes agradeciéndoles a ustedes y a quienes se suscriben, pues mil gracias, y a las personas que le dan esa manito arriba, ese like, pues también muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Buen apetito.